El domingo pasado, el Centro Roberto Cantoral recibió al talentoso grupo musical 381. Lo mejor de nuestro talento humano y técnico se preparaba desde muy temprano para un evento que dejaría huella, no solo en el público y los fans, sino en todos y cada uno de los que fuimos testigos de este magno evento. Va a ser un evento en el que nos va a ver mucha gente y van a ver todo lo que hemos preparado. La verdad es que le tenemos muchísimas, 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 muchísimas sorpresas. Música nueva, bailarines, está súper padrísimo, chicos. Y pues nada, vamos a darle con todo. Y... hoy, o sea, van a ver todo lo que ha pasado durante estos 5 años con este grupo maravilloso. Estamos a punto de revelarles toda la información confidencial que alguna vez les dijimos. Siento yo una energía tan fuerte que, bueno... hay que usar todo esto en el escenario porque la verdad ya hemos esperado muchos meses, hemos esperado muchos días, hemos esperado ya muchas horas. Tanto esfuerzo, tantos sacrificios, incluso llegar a faltar a la escuela, pero todo esto va a valer la pena, valió la pena, así que esperemos que les guste muchísimo esto que es Un Millón de Sueños. Maquillaje, vestuario. El último ensayo general con músicos y bailarines. ¡Todos listos! Esperábamos ansiosos el gran momento. De pronto, se escucha el público dando el conteo en cuenta regresiva. Que se transportaba de un lado a otro de este bello auditorio, viendo a estos chicos cantar y bailar durante 2 horas en el escenario. Todos hicieron de este concierto un momento mágico para niños, adolescentes y papás que nunca dejaron de gritar junto a los fans. Todos presenciamos a un grupo que compartió con nosotros un millón de sueños.